ahora vamos directamente a la Feria del Libro, una competencia entre el libro objeto y el e-book. Tradición versus tendencias. Una visita a la Feria del Libro de Frankfurt lo deja claro. El placer por la lectura no decae. Y el viejo y conocido libro impreso no está muerto. Su presunto asesino, el e-book, avanza en Alemania, pero lentamente. En la literatura de ficción representa el 30% del mercado. Pasan cosas en Alemania, el país de los libros, dice Jürgen Boss, director de la feria. Creo que estamos experimentando un cambio en la industria del libro. Este sector se ha concentrado en sí mismo por mucho tiempo. Ahora mira hacia afuera y ve que los libros no dependen necesariamente del medio. Es decir, un libro no tiene por qué estar impreso. Puede ser un audiolibro o un libro electrónico, estar en un iPad o ser una aplicación. Ahora nos damos cuenta de esto y las editoriales clásicas se ocupan de todos estos soportes. En auge, la autoedición. Entre los 20 e-books más vendidos en iTunes hay 3 títulos autoeditados. Por una edición propia online, los autores se llevan el 70% de los ingresos, en vez del usual 10%. El berlinés Jonas Vina vendió solo en 10 meses 100.000 copias de su Berlin Gothic, negocio atractivo abierto para todos. Está en auge, todo el mundo tiene, o mejor dicho, mucha gente tiene un manuscrito guardado en el cajón, pero hasta ahora no sabían cómo funcionaba este sistema. Debido a que ahora los medios han dado tanta atención a este tema, cada vez hay más gente que descubre estas posibilidades. Por eso va a dispararse. Mucha gente escribe o tiene ganas de escribir y quiere compartirlo con el público. Estoy convencido de que va a estallar. Otra tendencia, el libro como artesanía. La tradición del arte librero sigue teniendo demanda. Costosos volúmenes de cuidada confección, a menudo pequeñas obras de arte. Creo que efectivamente tiene que ver con la competencia del libro electrónico. A los lectores les gustan los libros táctiles que pueden tocar y ojear, o incluso el perfume del libro como el de la editorial Steidl. Todos deseamos aquello que nos genera interés. ¿Electrónicos o clásicos? Ambas variantes tienen su público y abren a sus lectores nuevos horizontes.